Algas pardas. Las algas pardas es un grupo de algas incluido en el reino Protista. No son verdaderas plantas. 265 géneros y de 1500 a 2000 especies. Principalmente son marinos, pues solo 6 géneros son de agua dulce. Las algas pardas son los principales productores primarios de varias comunidades de animales y protistas. Hábitat. La mayoría viven en costas rocosas de las zonas templadas y subpolares, dominando la zona intermareal. Características generales. Las algas pardas comprenden formas pluricelulares con tejidos diferenciados. Generalmente presentan rizoide, estipe y lámina. Morfología. Todas son pluricelulares. Su rango va desde filamentosos microscópicos muy simples hasta muchos metros de longitud. Clara especificación de células, órganos y tejidos. Y ese grupo de algas de mayor complejidad anatómica. Contienen un estipe para el soporte y transporte de. Tipos de pigmentos. Contiene clorofila A, C1 y C2 y fucoxantina, la cual les da el color pardo. Sustancias de reserva. En las sustancias de reserva tenemos el ácido alginico, el cual es un polisacárido coloidal. En ciclo de vida, las algas pardas tienen diferentes tipos. Está el ciclo de laminaria y el ciclo de focus. En la importancia, tienen importancia en la industria alimentaria, ya que están clasificados como aditivos alimentarios permitidos y se usan en numerosos alimentos, como helados, mermeladas, salsas, mayonesas y productos lácteos. En la industria textil, están en la fabricación de papeles de embalaje especiales, en la producción de cremas dentales y abrillantadores de zapatos. Calcifican soluciones.